Esto no es radio por 99.3. Y vamos ahora a nuestro momento de migración. Hablando con la licenciada, viajación. Nuestra experta, Judy Félix. Hola. En algún señores. Momento... En algún está momento le pagaremos, doctora, entre todos. ¿Qué tan difícil está coger para Francia? No, fíjate que el consulado de Francia tiene un sistema buenísimo para las visas de por ejemplo, Judy, Gaby tenía una amiga que se casaba en Francia. Gaby obtuvo su visa. Digo que ella no necesita visa, ella es gringa. Pero las visas se obtienen en 21 días más o menos para Francia. Sí. Y le voy a decir, Francia está pasando por un momento en el que ellos están muy abiertos al turismo, necesitan turismo. Y no molestan nada. O sea, me miraron. Cuéntanos tu experiencia. Cuando entraste. Yo llegué a migración, me dijeron, ¡ay, de la República Dominicana! ¡Qué bien! Okay, ¡ay, pasa! No me preguntaron nada, ni a qué yo iba, ni dónde yo me iba a quedar. Eso es porque tú no tienes barba. Bienvenido, More Blanquito. De verdad, rapidísimo. Fue más fácil mi entrada a Francia que la salida. O sea, que la llegada aquí a la República Dominicana. No te querían dejar venir. ¿Eh? Y no era sola que tú andabas. Sí, lo que te quiero decir. Pero ella puede haber llegado sola. Me fui sola, estoy sola. Ando sola. Yo correo sola. No tengo cuenta, yo. Doctora, yo necesito. Pero sí, verdaderamente. Y todos los dominicanos que fueron a la boda no tuvieron ningún problema. Sí. A mí ni me miraron la tarjeta de vacunación, nada. Me dijeron. Sí, no, ya. Fíjate que hablando de eso, una buenísima noticia es que ya Estados Unidos, pues finalmente, ¿verdad?, liberó el requisito de la prueba COVID. Y también de la vacuna. No es necesario, no es obligatorio presentar ni prueba COVID negativa ni vacuna. Bueno, pero la última vez me robaron un pensamiento con ese hisopo hasta allá. Te hicieron la prueba. Sí, hasta allá. Así que ya no hay que estar huyendo por laboratorio antes de viajar. Ya se acabó el negocito que había. Sí, porque son 4,000. 4,000 y 5,000. Sí, que el laboratorio que estaba en el aeropuerto lo van a quitar ya. Entonces ya no es necesario. Igualmente, Canadá anunció en el día de ayer. Ayer que ya no será necesario presentar prueba negativa COVID para entrar a Canadá. ¿Okay? Tampoco. Así, también Canadá lo anunció en el día de ayer. Canadá, que siempre ha sido un país más encerrado, más complicado que los Estados Unidos, en ese sentido, pues ya. Allá lo que la gente está. Pero sí, la tarjeta de vacuna hay que presentar. Con la vaina del mono, es que están allá ahora. Bueno. Sí, ya empezamos con sí, eso. Sí, bueno. Sí, hay que presentar la tarjeta de vacuna para entrar a Canadá. Sin embargo, la prueba ya no es necesaria a partir del día de ayer. Viruela de necesitamos mono. Necesitamos una cotización. Pero que la viruela del mono es con contacto más cercano. Es dando cintura en mono. Mire, doctora, necesitamos una cotización porque queremos que usted dé una asesoría pública y gratuita hacia el público, pagada, de cómo los haitianos pueden viajar a las islas europeas en vez de venir a la República Dominicana. Vamos a hacer ese trabajito. ¿Hay que hacer acuerdos? No. No, dale el truco a ellos para que ellos tengan otras opciones. Para que tengan otras opciones. Exacto. Claro. No, otras opciones y que se preparen a armarle un pedacito allá, ¿eh? Ellos no cogen para Jamaica. Que se preparen. No. ¿Y por qué no cogen para Jamaica? ¿Y por qué no cogen para allá, para las islas esas francesas, las islas holandesas? Y esa visa. Y Antigua y Barbuda. Ah, mira. También, que es una colonia. Sí, esa visa, ¿verdad que sí? Es una, bueno, para ellos. A Tortuga. Para ellos. A Tortuga. Para ellos, sí. Mire, y de verdad que doctora. Yo diría que sí, felicitar al presidente Abinader por su intervención en la cumbre. Yo creo que fue un tanto más efusivo de lo que ha sido últimamente. Pues está bien, nos gusta, y dejo, así es que a mí me gusta también. Porque yo siempre he dicho, yo respeto mucho los derechos humanos. A mí lo que no me gusta es que me lo vengan a violar derechos humanos a nadie. Ahora bien, no podemos cargar con un país cuando no podemos ni siquiera con nosotros mismos. ¿Verdad? No podemos compararnos con Estados Unidos, Europa, Canadá, que le llegan los inmigrantes. Yo siempre he dicho eso y nunca voy a estar de acuerdo. Si cada haitiano que hay en este país lo pusieran a pagar impuestos como lo hacen en Estados Unidos muchos y en Europa otros indocumentados, la cosa fuera diferente. Tengo una pregunta para diferente. Ti. El problema es que se aprovechan también de la mano de obra barata, doctora. Bueno, entonces también. Bueno, pero vamos a reestructurar. Esas personas también vamos lo usan. Vamos a reestructurar. Porque... Claro que hay de todo. Vamos a reestructurar, vamos a poner. ¿Y cuántos haitianos hay aquí? Más o menos, mal contado. Como 3 millones. Imagínate tú. Entonces, imagínese que cada uno de ellos pagaran impuestos. Porque bueno, está bien, tenemos una
vamos a deportar a los indocumentados, pero a veces eso se le sale de las manos a las mismas autoridades. Vamos a buscar otras salidas. Mira, yo vi allá en Francia que hay algo distinto a casarse, que se llama paxiarse. Sí. Que es... ¿Cómo así? Yo quiero paxiarme. No, no, mira, es... tú paxiarse por los Campos Elíseos. No, 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 no. Es igual como casarse, pero no es casarse, sino es cuando tú y yo legalmente... Sí. Vamos y firmamos de que vivimos juntos pareja y que somos hecho, una pareja. Una pareja. Pero se firma hecho. Todo un documento. Sí. Los derechos y la facilidad, ¿verdad? Y la comodidad de buscar tus documentos en Europa, sobre todo en Francia, son los mismos si te casas o si te paxeas. Quiero paxearme. Mi pregunta es, si eso tiene un contrato, ¿cuál es la diferencia entre eso y casarse? No, pero muchas parejas primero... se paxean sí, y después y luego se casan. Claro, lógicamente el matrimonio te da mucho más derechos. Yo diría que la pareja de hecho te daría un 30% de los derechos que tú adquieres cuando ya te casas, sobre todo en la partición de los bienes. Okay. En Europa se usa muchísimo casarse con partición de bienes. Uh-huh. Mucho, 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 mucho. Incluso muchos europeos que vienen aquí a casarse con mujeres de una clase media o media alta, siempre, yo te puedo decir el 95%, es con separación de bienes. Aunque ellas no lo digan. Aunque ellas no lo digan. Sí. O se molesten. Porque aquí culturalmente aquí es una ofensa. Exactamente. Aquí es una ofensa. Yo incluso una amiga me llamó histérica. Yo voy a romper el compromiso. Yo no me caso con ese tipo. Me saltó que yo tengo que firmar una separación de bienes. Yo dije, ok, vamos. Brini se casó con separación. Vamos de a calcular, vamos a calcular. Tú tienes esto, sí, esto está tu nombre, sí. Él tiene su dinero por su familia. Eso es herencia. Eso no va a entrar. Pero son los bienes ganados. Tú tienes más que perder que él porque todo lo que tú tienes está a tu nombre y todo lo que él tiene está a nombre de su pero familia. Pero normalmente son los bienes que se ganan después del matrimonio. Bueno, depende. Todo depende. No, es que todo depende. Pero todo depende como tú. Exacto. Los inmuebles y los muebles. Los inmuebles en la ley dominicana, pues por lo general no entran en la partición de bienes antes del matrimonio. Exacto. Pero los inmuebles. Los muebles sí. Entonces, los muebles hay y que los sillos nada más. No, pero que los muebles no nada más. O sea, si yo me compré un carro antes de casarme. No nada más son los muebles de la casa. ¿Ese carro es mío? No. Carro. No, eso es un mueble, eso depende. Ay, no. Ese carro es mío. Esta nevera es mía, esta no, tuya. Pero no nada más. Porque el carro está a nombre mío. Yo sé, pero señores, hay que ver. Hablamos de muebles jurídicamente, sí. No es nada más lo que está dentro pero de la casa. Pero para mucha gente, de todo lo que se mueve. Cuentas bancarias, sí. Hay muchas cosas. Pero para mucha gente, los electrodomésticos y todas esas cosas son una inversión. Pero claro. Hay gente, o sea, pero hay gente que gasta 3 millones de pesos mueblando. Sí. Por ejemplo, si tú te casas con una persona por separación de bienes, o vamos a suponer, te casaste y ya tienes un dinero en el banco a plazo fijo. Sí. El dinero que está a plazo fijo no entra dentro de la comunidad, pero los intereses que te los ganas. Intereses lo que se genera, lo que se produce sí. Después del matrimonio, sí. Cuando tú te casas con partición de bienes, eso es lo que te esto también. Significa que todo, absolutamente todo lo que usted haga, uh-huh. Tiene que determinar exacto. Si es una sociedad o si es usted solo. Por ende, si en la partición de bienes vamos a suponer, Ariel compra un apartamento, se presume mm-hmm. Que el apartamento es de él, ¿sabe? Porque hay una partición de bienes. Para que sea también de ella, habría que hacer el contrato entre ambos los dos. Y establecer que sí, pero por default, en República Dominicana, si yo no hago un contrato de separación de bienes, todos los bienes que se adquieren después del matrimonio sí, están en común. Claro, claro, dentro de la comunidad. Todos, claro. Pero entonces, lo que en Europa, yo consigo después eso. De, además de que te voy a dar un dato, lo que yo consigo después de, te voy a dar un dato y la doctora lo sabe. El 90% de la gente que se casa aquí con partición de bienes no está casado realmente con partición de bienes. Sí. Porque no hacen el proceso. El procedimiento debido. De notificación. Y cuando usted no hace el proceso debido. Entonces, cuando no hace nulo. El proceso debido, es nulo el contrato de partición y usted de bienes. Y usted tiene que darme mi cuarto. Todo eso de estando comedy que te ganaste. No, no, no. Yo no. O Ariel le deja todos los cuartos a sus 5 muchachos. Y ahí, no. ¿Qué va a buscar Ariel? Él es la que administra. Ariel yo cobro y se lo entrego todo a él. Claro. Ay, mi amor. Ariel sabe que eres como los japoneses. Empezar desde cero si eso pasa, olvídate. Se lo pongo a él. Pero con 5, dime. Mm. Dime tú. A mí no me conviene divorciarme. Para nada. Pero dije que no tengo fuerza. Para nada. Para nada. Por eso hay muchas personas que se separan y no se divorcian. Sí. Porque tienen un acuerdo. Pero tengan pendiente eso, tengan muy pendiente sí, eso. Sí, que eso es un buen negocio de los abogados
De los abogados, claro, que regularmente, es que sale carísimo. Pero que yo te voy a decir, sí, una cosa, si tú me estás pidiendo, pero yo te voy a decir, no, una cosa, hacen. Si tú me estás pidiendo casarte con separación de bienes, es porque tú puedes pagar, no, porque tú tienes hasta 400,000 pesos por un proceso de separación de bienes, sí, pues, es porque tú tienes un cuarto largo, 400,000. Pero tú sabes las notificaciones que hay que hacer. Y entonces usted, que es abogado, por ejemplo, que por alguna razón se mezcla con el tema migratorio, el tipo viene, se casa con la muchacha dominicana, sí, y entonces dice, yo me voy a casar con separación de bienes, pero el abogado, inteligente, a mí me al daría fin, miedo casarme, le dice a la jeva, ¿de verdad? Le dice a la jeva, sí, tranquila, que yo hay una notificación, ajá, de las 30 y pico que tengo que hacer. La que hay que mandar para Jimaní, yo no la voy a mandar. Que increíblemente esa se me va a olvidar. Dame tanto y se significa me que el italiano está clavado. Vamos a abrir nuestras líneas. Tiene que darlo cuatro. Al 809-566-9393. Así mismo es. Para que hagan su consulta. Búsquense buenos abogados, señores. Búsquense buenos abogados. Con la licenciada Judith Félix. Búsquense buenos abogados porque hay muchas cosas. Bueno. Hola. Hola. Buenos días. ¿Desde dónde llamas? Buenas, desde Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Cuente. Ailu. Buenos días, chicos. Encantado. Primera vez que llamo. Ah, qué bueno. Bien. Muchas gracias. Doctora, hay algo que yo escuché sobre usted que dijo de que ya no permiten las pruebas. Sí. Yo estoy en un proceso con mi esposa. Sí. Entonces, yo no sé si... ¿Tu esposa te está pidiendo? Si piden, no, todavía no sé si piden que uno tenga la vacuna. No, en no. El caso de... Ah, bueno, pero para los análisis médicos de residencia, dices. Uh-huh. No, eso no lo están pidiendo. Las últimas que me han llegado, no es necesario, ¿ok? Después del anuncio. Ah, ok. Ok, las últimas que han muchísimas sido unas gracias. Tres, cuatro, encantado la todos. Semana pasada para acá. Gracias. Buenos días. Hola. Buenos días. Bonjour, ¿se va? Bueno, buenos días. Buenos días. Baje su radio, por favor. Escúchenos por el teléfono. ¿De dónde nos llamas? Santo Domingo Oeste. ¡Oh, bien! Allá. ¿Cómo está todo allá, bien? Para acá y Lucy. ¿Recogieron la basura? Sí. Ah, bien. Doctora, tengo una pregunta. A mí, yo me citaron al consulado el 15 de marzo, ahora hace 3 meses, y me visaron a mí y a mi madre, pero todavía para no... ¿Para residencia? Para residencia, ajá, sí. Y todavía es la fecha que no nos han entregado el pasaporte. Ay, ¿cómo? ¿Y ustedes han averiguado en el sistema? A ver, ¿han entrado? Sí, nosotros entramos y dice que todavía está en proceso. ¿Qué se puede hacer? ¿Dice proceso administrativo o dice solo en proceso? En proceso. Bueno, pero hay que escribir, ¿no han escrito? Hay que escribir de inmediato, ¿eh? Claro. ¿A tu cita con la doctora? Haz un formulario de contacto para verificar qué es lo que pasa, porque no debería. Por lo general son 30 días. ¿Y se queda con el pasaporte entero? Sí. O sea, claro, que tú no puedes ir para ningún otro lado. No, hasta pues que no tengas esa. Pero yo quiero ir para Colombia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. ¿Con quién hablamos? Desde ISA. Excelente. ¿De dónde llamas? Desde ISA. Utah. Ah, desde Utah. Sí. Desde Utah. How are you? Ah, qué bien. Cuéntame, ¿cómo te ayudo? Su pregunta. Pochi, ¿cómo estás? Todo bien. Mi pregunta es para la abogada. Sí. Si yo compro una casa y me caso con separación de bienes, yo podría hacer el proceso normal de papeles o no. Sí, claro que sí. Eso no te impide. Lo único que el cónsul va a decir, pero ven acá, porque aquí hay una anotación estatal de matrimonio que con separación de bienes. Eso es una razón para crear suspicacia ante el cónsul. ¿Y por qué usted se tiene que casar con separación de bienes? Comparta sus bienes. ¿Qué tanto dinero tiene usted? No. ¿O qué tanto pretende tener? Exacto. Entonces, tiene un negocio bacano por ahí. Hay que tener una muy buena justificación, una buena respuesta para darle al cónsul. Buenos días. Pero sí se puede, no es que no se pueda. Buenos días. Bendiciones para todos. Amén. ¿De dónde nos hablan? Bueno, ahora mismo, Ariel, te estoy hablando de un tapón de las 678 Washington Expressway. Ah, oh, my God. Expressway. ¿Tú eres camionero? En una. Ahí me la busco ahí, estoy en un tapón hace una hora. Dale con tu pregunta. Ariel sabe.
Una pregunta a la licenciada. Yo tengo una novia, ella tiene visa por 10 años. Okay. Ha venido varias veces, pero tampoco así, la banquera me va a meter al medio. Perdón. A ti, Gaby, la banquera me va a meter al medio. No, tampoco no, así. No, ya, ya, tranquilo, pues sí, tranquilo. Ella tiene visa, ella viaja varias veces, pero tiene una niña de 18 años. Ajá. Y quisiéramos conseguirle visa a la niña. ¿Yo puedo invitarla o yo solicitarle una visa? ¿Qué yo puedo hacer en esa situación? A la niña. Si la niña tiene 7 años. No, 18. Pero ay, la niña. Lo que pasa es que yo entendí 7. Es una niña porque ella está bajo la tutela de su madre todavía. Ella depende de su madre, ella me estudia. Aquí se ve la costumbre, señores, que todavía la son niña, niños. Sí, sí. La constitución. Pero para los fines migratorios ya ella es mayor de edad. Okay. Tiene que ir normal a su cita, ella sola, aunque la madre le cubra los gastos siempre y cuando la niña esté estudiando. Te recomiendo ir a una cita, que vaya a una cita conmigo, bueno, la joven. Sí, sí, no, porque ella es niña. Posibilidades. Ella es niña, pero con signo de interrogación al final. Niña. No lo digas. Mira, listo por haber error. Última llamada, buenas. Última llamada, buenas. Esos ojitos de terror. Hablo de Guaricanos. De Guaricanos. A medio morir. Su pregunta. Yo tengo un detalle. Hasta los 9 años. Mi papá estaba intentando, él me pidió. Okay. Entonces, siendo residente. Entonces, luego él se desentendió y no cerró el caso. Ajá. Entonces, yo ahora quiero solicitar visa. Solicitar visa de paseo simplemente para conocer y para andar. Okay. Bueno, tenemos que evaluarte. Entonces, tenemos que evaluarte primero a ver si. No se vence en esos casos. Claro, se vence. Primero hay que hacer un rastreo del caso para saber si está abierto o no. Porque increíblemente, señores, yo me he tocado con casos después de 12 años que están abiertos. Wow. Y se han podido recuperar. Wow. O sea que a mí me gusta siempre hacer un rastreo, no decir no de entrada, y ¿verdad? Y sabe a ver qué pasó. Porque hacer un rastreo, verificar. Pero, si por ejemplo, si el solicitante, ¿qué es el caso de él? Si el solicitante se desentendió de ese caso. No puede ser. Se cierra solo. A veces el consulado manda notificaciones diciendo que ellos cerraron el caso y destruyeron todos los documentos. Pero a veces se les pasa o está engavetado o puede pasar cualquier cosa. Entonces, si está activo, entonces sí se puede reactivar y se puede salvar el caso y muchas personas se han podido ir con su residencia. Pero su residencia está aquí, no la tienen 3 años que no la vienen a buscar. Exacto. ¿Tú te imaginas? Cosas que nunca te van a pasar. Vainas que nunca. Señores, me ha pasado. Ariel, vainas que nunca. Vainas que nunca. De que... Señor. Contacto, Judith, para la gente poder hacer su consulta. Judith Félix 01, Judith con Y, Félix con Z 01. Recuerden, ese es el Instagram. Recuerden también el canal de YouTube, Judith Félix. Y por supuesto, tenemos oficinas en Santo Domingo y en Santiago. ¿Teléfonos? Ya todas las citas en Santiago son online. Mientras tanto, y los teléfonos 809-508-1621. Repito, 809-508-1621. Nosotros regresamos mañana, Tolentino. Bueno, cuando llegó más que las 7. En otra entrega más de esto, no es... Este programa.